Amigos, espero que se encuentren muy bien, ya que hoy les traigo un videojuego diferente. Así es, amigos, hoy nos vamos a divertir mucho conduciendo una excavadora y este juego se llama Rayver Sand Excavator. Y quiero aprovechar este momento para invitarlos a que dejen su nombre en la caja de comentarios y con mucho gusto pasaré a saludarlos en los próximos videos. Bien, amigos, se ve muy emocionante conducir esta excavadora gigantesca, así que estoy avanzando rápidamente, amigos, para poder completar esta primer misión. Acá tengo demasiada tierra, estoy bajando al agua, amigos. Muy bien, estoy bajando rápidamente al agua para poder transportar esta tierra al camión. Acá tengo la tierra, amigos, es demasiada tierra que se encuentra acá dentro del agua. Estoy maniobrando esta excavadora gigantesca. Estoy metiendo la excavadora, amigos. Muy bien, he logrado sacar la tierra sin ningún problema. Estoy retrocediendo ahora. Muy bien, sigo retrocediendo. Ahora voy a ponerla toda esta tierra que traigo acá en la garra de la excavadora. Voy a colocarla en el camión. Vean, amigos, este camión gigantesco que tengo por acá. Muy bien, amigos, muy bien, muy bien. Estoy a punto de ponerla. Estoy maniobrando de una forma correcta esta excavadora gigantesca. Buen trabajo, vean, amigos, la gran cantidad de tierra que he logrado sacar del río y ponerla acá en el camión. Estoy a punto de completar la primera misión. Buen trabajo, he completado la primera misión. Voy directo hacia la segunda misión. Ahora la segunda misión consiste, amigos, en transportar esa tierra del camión hacia un lugar seguro. Muy bien, estoy avanzando rápidamente en la conducción de este camión, amigos. Muy bien, he logrado retroceder ya que me había pasado, amigos. Y por supuesto, ahí no podía subir, así que estoy avanzando ahora rápidamente para no perder tiempo, ya que nuevamente para esta segunda misión, pues cuento con 3 minutos y 58 segundos. Y sabemos muy bien que el tiempo pasa rápidamente, así que tengo que apresurarme para poder completar esta segunda misión. Vean, amigos, el camino es demasiado estrecho, muy rocoso y completamente estrecho, así que tengo que tener mucho cuidado y mucha precaución. Sigo avanzando rápidamente. Muy bien, sigo avanzando, amigos. Acá se vuelve mucho más estrecho, así que tengo que tener más cuidado y más precaución. Vean el camino, amigos, acá es demasiado estrecho. A los costados o a los lados tengo un río gigantesco, así que no deseo caer al río, amigos, y tengo que tener una conducción perfecta de este camión gigantesco. Me estoy adaptando rápidamente en la conducción de este camión, amigos. Ahora estoy retrocediendo, sigo retrocediendo. Acá es donde tengo que poner la tierra. Estoy retrocediendo, muy bien, sigo retrocediendo. Muy bien, acá tengo que poner la tierra para poder completar el camino y pues poder pasar sin ningún problema. Buen trabajo, amigos. He completado la segunda misión y lo he realizado con 3 estrellas. Voy por la tercera misión. Así que tengo que apresurarme para poder completar esa tercera misión, ya que como ustedes se pudieron dar cuenta, amigos, la primera y la segunda misión he logrado superarlas sin ningún problema. ¡Vamos, amigos! Muy bien, sigo avanzando rápidamente, sigo avanzando. Muy bien, voy en búsqueda de esa tierra que me va a servir para poder completar esta tercera misión. Muy bien, sigo avanzando rápidamente, sigo avanzando. Muy bien, amigos, muy bien, sigo avanzando rápidamente. Acá hay demasiada madera tirada en el suelo, pero sin embargo, por el tamaño de esta excavadora, amigos, es demasiado gigantesca que no me ha afectado en nada. Acá tengo estas rocas gigantescas. Muy bien, como se puede dar cuenta, el camino es demasiado estrecho y así que estoy conduciendo esta excavadora gigantesca. Tengo que tener un manejo preciso para poder seguir avanzando. Estoy avanzando rápidamente, sigo avanzando, amigos, sigo avanzando. Estoy avanzando rápidamente, estoy avanzando muy bien. Sigo avanzando, amigos, sigo avanzando rápidamente. Y me resta de tiempo solo 1 minuto y 51 segundos, así que tengo que apresurarme. Vamos, 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 vamos. Acá el camino se vuelve mucho más estrecho. Tengo que tener mucho cuidado, amigos, ya que vean lo estrecho del camino. Sigo avanzando rápidamente, sigo avanzando, sigo avanzando. Muy bien, amigos, sigo avanzando rápidamente.
tengo que expandir la tierra que el camión dejó, amigos, para que los carros y camiones, autobuses más livianos puedan pasar en medio del agua, amigos. Prácticamente crear un nuevo camino, ya que como se pueden dar cuenta, los carros muy pequeños o muy livianos se les va a complicar demasiado pasar acá en este río. Así que el camión ya ha hecho la tarea de poder dejar la tierra acá. Yo tengo que aplanar el camino, amigos. Acá tengo una roca gigantesca. Voy a empezar a poner en pedazos la roca, amigos. Buen trabajo, vean, he activado mi excavadora y ya he hecho pedazos una gran parte de las rocas. Muy bien, amigos, muy bien, muy bien. Acá tengo otra parte de esa roca, ya la estoy haciendo pedazos. Buen trabajo, amigos. ¡Oh! No puede ser, me faltaba muy poco, amigos, y no he logrado el objetivo. No, no puede ser, amigos, el tiempo se ha acabado y no he logrado el objetivo, que era expandir la tierra y por supuesto picar esa piedra gigantesca. Ahora voy por la siguiente misión. Para esta misión, amigos, cuento con un poco más de tiempo, 4 minutos y 48 segundos, así que un minuto más, así que tengo que apresurarme para poder completar esta misión. Aunque estoy acelerando rápidamente, pero esta retroexcavadora, por el tamaño que es muy lenta. Así que tengo que estar bien atento, amigos. Tengo que estar bien atento. Estoy pasando por esas rocas gigantescas y este camino demasiado estrecho. Pero sin embargo, por la dimensión y el tamaño de esta retroexcavadora, pues no se me hace complicado poder pasar. Aún así el camino sea muy estrecho, muy complicado y esté completamente lleno de rocas, ya que como se pueden dar cuenta, es una retroexcavadora gigantesca. Tengo un árbol que ha caído al agua, amigos. Tengo que sacar este tronco del árbol de acá, amigos. Muy bien. He logrado agarrarla perfectamente. Y ahora voy a sacarla de este lago. Estoy activando las garras de la retroexcavadora, amigos. Ahora sí la estoy sacando sin ningún problema. Vean, amigos, la fuerza y el poderío que tiene esta excavadora es gigantesca. Ahora acá voy a ponerla, ya que está obstruyendo el camino. Tengo que sacarla de acá, amigos. Acá no es el lugar correcto para poner este tronco del árbol, así que tengo que sacarla de acá. Tengo que sacarla, amigos, tengo que sacarla. Ahora continúo avanzando para encontrar algo más que esté interfiriendo, amigos. Estoy avanzando rápidamente, lo más rápido que puedo, ya que como se pueden dar cuenta y como les comentaba anteriormente, amigos, pues es muy lenta esta excavadora. Estoy intentando avanzar lo más rápido posible, ya que solo cuento con un tiempo de 2 minutos y 20 segundos. Vamos, amigos, vamos, 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 vamos. Acá creo que hay otro tronco de árbol. Sí, así es, amigos, acá he encontrado el segundo tronco de árbol que se encuentra acá en el río, así que tengo que sacarlo nuevamente activando las garras de mi excavadora. Muy bien, he activado ya las garras, amigos, y lo he agarrado de una forma perfecta y ahora voy a sacarlo de acá del agua. He llegado al final de este juego fantástico, donde me he divertido mucho conduciendo esta excavadora gigantesca, así que los invito a que se suscriban a mi canal. Por supuesto, no olviden dejar su like y nos vemos hasta una próxima aventura llena de mucha diversión y mucha adrenalina. ¡Hasta luego, amigos!